en este día especial celebrar un convenio que ratifica el compromiso del Estado provincial de seguir planteando sobre la mesa, vuelvo a decir, una realidad que tiene que ver con la trata de personas. Una pequeña anécdota, hace un tiempo atrás, unos años atrás, nos tocó participar de un caso de una desaparición de una chica, donde la familia estaba involucrada en la provisión de esa chica a lugares donde se dedican a trata. Es un problema bastante grave, ¿no? Y bueno, hay que trabajarlo entre todos, no solo el Estado, como dije hace un ratito, el Estado somos todos nosotros, ustedes como trabajadores de prensa, nosotros como funcionarios momentáneos, otros como funcionarios o como empleados de transporte. Es una problemática que el Estado, entre todos, tenemos que plantearla y encontrarle las soluciones y erradicarlo, fundamentalmente en los tiempos que corren. Y en este marco de convenio justamente decían que el rol de la policía es muy importante, el trabajo que ustedes llevan haciendo en el campo, digamos, teniendo un conocimiento ya de los lugares que son más problemáticos. Hay funciones que son más o menos responsables, pero como te dije hace un ratito, creo que la responsabilidad es de todos nosotros, de los medios de ponerlo sobre carpeta, tratarlo al tema, de aquel que conoce de denunciar y por supuesto aquellos que están en el terreno delictivo combatiendo el delito y previniéndolo, haciéndolo de manera correcta. Y para eso hay que siempre tener en claro que hay que unificar el recurso para que no se disperse y no sea atomizado el Estado, sino que esté unificado en un trabajo sin nombre y apellido, sino en conjunto. ¿Hay sectores de mayor vulnerabilidad en este sentido que son más? Siempre atrás de este delito hay sectores mucho más vulnerables y en eso también hay que apostar obviamente a la educación, a la capacitación, a la formación y a la superación personal para que el camino no sea una cuestión así. También tenemos mucho de cultural y los números, las estadísticas son muy importantes para saber dónde uno está parado y cuáles son las medidas de acción más efectivas para, vuelvo a decir, erradicar en estos tiempos que corre, que transitamos, una cuestión que parecía o pareciera muchas veces que debería estar olvidada en el tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Exactamente, y como decía recién la Secretaria de Estadística y Censo de nuestra provincia, también el tema es un caso de violencia muy grave que estamos atravesando en nuestra provincia y bueno, y que tenemos que estar atentos por sobre todas las cosas desde los tres de lo que conformamos el Estado provincial. No atender ya cuando el caso está muy, muy embromado, sino tratar de trabajar en la prevención, que es por sobre todas las cosas, que es lo que estamos haciendo, incorporando a más conocimiento, la parte humana, sobre todo a nuestras fuerzas de seguridad, que son las primeras personas que atienden cuando estas situaciones se dan en diferentes comunidades, en diferentes barrios. Entonces esa persona tiene que estar atendida y por sobre todas las cosas con el conocimiento necesario para saber cómo actuar y a dónde dirigirse. Cuando pasa algo en el barrio, siempre digo yo, decimos, bueno, hay que llamar a la policía. Bueno, pero la policía tiene que tener conocimiento de qué hacer ante un caso, sea de violencia de género, sea de adicción, sea de robo. Entonces ahí es donde nosotros estamos totalmente comprometidos en talleres, en capacitaciones, no solamente desde la provincia nuestra de Misiones, sino también desde los diferentes ministerios que componen nuestra nación, ¿no? Donde se dan esas situaciones y donde ahora a través de la virtualidad podemos contar con diferentes reuniones y capacitaciones. Hay diferentes grupos compuestos por profesionales en este tema y que hace de que bajemos los números, como decía la secretaria Silvana Labat, de estadística de Censo, bajemos los números de nuestra provincia. Tenemos una provincia nueva con muchos jóvenes que, y por sobre todo las cosas, los jóvenes, ¿no? Que yo me refiero mucho siempre a ellos, que deben tener conocimiento y que deben saber cómo actuar y cómo dirigirse ante estas situaciones. Las mamás que están más tiempo ahora en la casa, los chicos que no pueden asistir a la escuela, que tengan los recursos necesarios y el desarrollo que le corresponde a cada uno por derecho, ¿no? Son sujetos de derecho y por eso nosotros actuamos en consecuencia, colaborando con los distintos compañeros y compañeras de trabajo de diferentes ministerios, de diferentes de la parte de la justicia, de la parte de los legisladores, apoyando
a nuevas leyes que son para el pueblo misionero. Por eso es que yo digo que también siempre recalco el tema de la prensa, de ustedes, trabajadores de la prensa, que también nos tienen que ayudar diciendo la verdad, digamos, y la transparencia en estas cosas. Muchas veces la información que no tiene, hay familias que no tienen acceso a estar en reuniones y todo eso, pero sí tienen acceso a la televisión, a la radio, a tantos medios, al mismo celular, a tantos medios de comunicación, y es ahí donde debemos estar. Nosotros en épocas anteriores hasta hemos hecho talleres con trabajadores de los medios de comunicación y derechos humanos, porque debemos conocer que nuestros derechos hoy, más que nunca, tienen que estar atendidos y protegidos, y desde compañeros y de compañeras que tienen esa responsabilidad, de saber trabajar solidariamente, de saber trabajar con conocimiento, de saber que si inaugura un organismo del Estado, son personas que tienen conocimiento de lo que están trabajando. Y ahí debemos estar.